¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Todo el mundo, bienvenido a The Casting of Frank Stone. Del mundo de Dead by Daylight, ahí lo veis. Este juego lo anunciaron hace cosa igual hasta de incluso 2 años y era un juego que iban a sacar la gente de DVD o iban a pagar la gente de DVD. ¿Sabéis estos juegos de The Dark Pictures? Juegos como de terror, temática terror, con toma de decisiones que según lo que escojas, pues te va mejor o peor, se pueden morir personajes o no morirse, etc. Pues básicamente es eso, un juego de ese estilo en el universo Dead by Daylight. Sinceramente no creo que tenga mucho más que contaros, así que... vamos al lío, ¿no? Dejad un buen like, eso sí, empezamos serie, ya sabéis que ayuda un montón el algoritmo, además me ayuda a saber qué os gusta. Y repito, empezamos serie, eso quiere decir que subiré el segundo vídeo y demás al canal secundario. De hecho, según veáis este vídeo, tendréis ya el 2 en el secundario. Tendréis enlace en la descripción que os llevará directamente. Cuando acabéis de ver esto, podéis hacer clic e ir allí. Por cierto, los de Dark Pictures, si os gusta el rollo, que sepáis que están en EVA todos con bastante descuento, así que, bueno, tenéis la opción allí para unas cuantas horas más de lecciones y muertes y terror. Suelo de la sala de montaje desbloqueado. Vale. Usa el suelo de la sala de montaje para ver tu camino actual en la historia. Puedes saltar a puntos de la historia que hayas jugado para alterar el resultado. Desbloquear otras ramas y encontrar los coleccionables que te falten. O sea, si eres un pringao que no sabes sacar el final canónico donde se mueren solo los que tienen que morir, que yo siempre saco el final canónico en todos estos juegos, puedes volver para atrás. A mí no me hará falta, porque yo sacaré el final bueno desde un principio. Pero, bueno, claro, o sea, yo llegaré al final y se habrán muerto... Porque se pone que se mueren 2, serán los que tenían que morir por la historia, por el lore, ¿vale? Entonces no hará falta volver. Pero si no os pasa, a veces se os mueren los importantes, podréis volver para atrás. No, qué guapo el rollo así máquina de escribir, en verdad. Observador, sufrirás, pero seguramente sobrevivirás. Hay 3. Superviviente, no escaparás al tormento, pero puede que sobrevivas. Sacrificio, abandona toda esperanza de sobrevivir. Voy a jugar en superviviente, que tiene pinta de ser el modo normal. Ya sé lo que digo siempre, hay que jugar en modo normal a los juegos, al menos la primera vez. Luego ya, si quieres, te flipas. Pero primera vez hay que jugarlo como los devs tienen pensado. Así que superviviente, además, coño, mola el nombre, ¿sabes? Cada decisión tomada tiene consecuencias. Algunas salvarán vidas, otras resultarán en la muerte. Lo he sacrificado todo buscándolo. Un mundo dentro de una historia susurrada hace siglos. Un poder atemporal, con conocimiento infinito y un apetito insaciable. El ente. El ente. Y la hoguera, ¿eh? Un plano que roza el nuestro, pero que se nos escapa. Hasta que lo encontré. Frankenstein. Mi asesino. Me llamo Augustine Lieber y voy a cambiar nuestros mundos para siempre. Augustine Lieber. Muy cinemático el inicio, ¿eh? Tiene a veces un stutter curioso, ¿eh? Más que stutter es un pequeño tirón. Continúa la búsqueda del bebé desaparecido. Este perro sabe leer, tú, menudo crack, ¿no? Cedar Steel Corp. 2. Ah, no, es la... The Burning Maw. Cedar Steel Mill. Ah, Mill.
Bueno, ahí pone el core. Sam, entrada de la acería. ¿Eres el vigilante nocturno de aquí? Así es. ¿Nadie más? ¿Cubres tú solo el terreno? Ah, no. Tengo ayuda. ¿Y dónde está? ¿Trabajando? Algo así. Merlín va donde le place. ¿Merlín? Mi perro. Un Doberman Pinscher. El mejor amigo que podría tener. No conozco a nadie más leal. Me fío más de él que de mí. Serio, te voy a hacer un par de preguntas, preocupado. Serio, no tengo por qué cuestionarlo. Debo hacerte un par de preguntas. Estoy a tu disposición. ¿Cómo te llamas? Thomas Jefferson Holt. Soy Tom. Agente Sam Green. Tom, quiero hablarte de... Ya sé de qué. El niño desaparecido. ¿Eso es? ¿Crees que puede estar por aquí? Esta acería es muy grande. Es la más grande de Cedar Hills. Pero eso ahora da igual. No he visto que pasara nada raro por aquí. No mientras Merlín y yo vigilamos. Estabas dormido, hijo de puta. Parece mucho terreno de cubrir. Curioso, ha de ser curioso, sin ser demasiado borde, ¿sabes? Lo tienes muy claro. Tengo motivos. ¿Y el registro? ¿Mi registro? Sí, los horarios de la acería. Quiero ver quién ha venido y a qué hora. Sí, sí. Bueno, tiene que estar en algún sitio. Empezamos bien. ¿Nada más? Está bien. Adelante. Descubrimiento. Se ve bien, ¿eh? Carola. ¿Has estado bebiendo? Crítico, inquisitivo, acusador. ¡Alguien ha falsificado las entradas! ¡Hostia, ojo! ¡Esto es lo más bestia! ¿Alguien ha falsificado las entradas? No. ¿Quién? ¿Has sido tú, Tom? ¿Yo? O quizás... te ha ayudado Merlín. ¿Esperas que él se ocupe...? Hombre, el perro sabe leer. Igual sabe escribir también, ¿eh? No lo hago por mí. Tengo que cubrir a otros compañeros de vez en cuando. Los que no firman entradas y salidas. ¿Puedes darme nombres? Se llamaba... ¿Era Hank? No. Fred algo. Sí, eso es. Fred. Vamos, Tom. Lo siento, Sam. No me acuerdo. El alcohol tiende a afectar a la memoria. ¿Para eso has venido? ¿Para molestar a un veterano por sus prácticas medicinales? Ya está. ¿Por qué un niño ha desaparecido? Cada minuto que perdemos, estamos más lejos de encontrarlo. Bueno, aquí no está. Si ese chico estuviera cerca, lo sentiría en mis huesos. Sí, este no va a dar mucho tal. Estaba durmiendo, tío. Vamos a inspeccionar nosotros. Nosotros inspeccionamos. Este va a acabar muerto, ya os lo digo. Perfecto. Inspeccionaré el lugar. ¿Quieres hacer mi trabajo? Encantado. Este va a acabar muerto, tío, 100%. Pues gracias, Tom. Pobre Sam, tío. Él quiere hacer bien su trabajo. Un placer. Pero ha venido solo. Luremin. Luremin, ¿no? Un poco así como haciendo referencia al secuestro del niño. Bueno, es un bebé, tampoco hay que... Luremin, ¿no? Es más bien, se lo llevan y ya está. Linterna en la cara, referencia, DVD. Hay que buscar las referencias. Igual ya me he perdido alguna, no lo sé. Posible. Me matará el perro, tío, capaz, Un perro muy listo, tío.
Objetivo, encontrar la forma de entrar en la acería. Hostia, pues se ve bastante, bastante bien. Lo que no va bien son los FPS. 50. Espérate. En equilibrado. El sitio, desde luego, da mal rollito, ¿eh? Le he dado bastante derecho a ver si podía apuntar o algo. Hostia, está otro llamando al perro, tú. Una ventana. Sí. Puedo entrar por ahí. La voz de este, por cierto, que se ha oído aquí. Me pregunto si cosas luteables se verán con brillo así, rollo otros juegos del estilo. Me pregunto. También te digo, esto es ilegal, ¿eh? O sea, para ser policía... Encontrar al niño desaparecido. Nada, o sea, este se muere, gente, pero 100%, ¿eh? Este iba a morir seguro porque se cuela aquí sin decir nada. Colarse. Se cuela aquí sin decir nada a nadie, sin avisar, sin pedir refuerzos. Este va a morir 100%, ¿eh? Además, seguramente lo mate el notas aquel que hemos visto. Bundle. The Value Bundle. Me extraña que no haya nada por aquí con lo que interactuar. O sea, sí que brillan las cosas, ¿eh? Vale. ¡Ojo! Papelito. Usa ratón para examinar. Viernes 13. Bob Rivers. Mañanas de 6 a 2, Bobby Rivers, Harry Styles, Jack Giordino, tal, no sé qué, Danny... ¡Frank Stone! Tardes Frank Stone. Que, lo que no sé es qué hora... Ah, sí, hemos visto la hora, eran antes de las 10, ¿no? Eso es otro easter egg, viernes 13, podría ser. Detrás pone algo, ojo. Quitaron a Dawkins y Stone del turno de noche para cubrir el resto de turnos, pero no sirve de nada tener tres equipos con la mitad de personas. Algunos tipos tendrán que doblar el turno, le he dicho al garrulo ese que nadie va a trabajar por las noches en una temporada. Hats. Ok. Vale. Esto no tiene picaporte. No podremos subir. Vale, puedo ir un pelín más rápido con el shift. Coger. Tirar. Hostia, no se ve mucho, ¿no? Contratación 4 de febrero, nombre, apellidos TEFA. Nacimiento 1927. Puesto actual, maquinista. Stinger Hood, Edward Hills. Antecedentes penales, un cargo por agresión y robo. Liberación anticipada patrocinada por auspiciador, contacto principal. Stone Frank. Ah, puede ser Stone Frank, claro, Stone Frank, cierto. Stone Frank, y abajo pone Doctora A.E. Doctora A.E. Un empleado de la acería consiguió el supuesto gracias a la recomendación de una tal doctora Lieber, Agustina Lieber. ¡Hostias! Vale, ¿qué ha pasado? No podré regresar a la zona. ¡Vas a morir! ¡Loco, lo sabes, ¿no? ¡Estás muertísimo! ¡Lo dice el tuto! ¿Estás más muerto? ¡Qué muerto estás! Este se me muere es canónico. Está scripted. No sé por qué no quiere que vuelva, o sea, no lo entiendo. ¿Qué me dejo? No me dejo nada, ¿no? The best safety measure is a mindful worker. Ahí está. Moverse. Saludos, Sam. Ah, nueva zona. Pensé que moría ya, tío. No sé por qué, en plan... una hostia o algo, Sam. Wow. Vale. Hola. ¿Hay alguien? Mantén para correr. Vale. Se ve bien lo que hay que lootear. Bueno, lootear los objetos y tal, pero es cuando te acercas. ¡Wow! Tirones, ¿eh? Joder, qué susto. Un sustito, sustito. Me he sobresaltado. No me acordaba, claro, que habrá sustos también. Nada por aquí. Vale.
Dios, el óxido. ¿Quién anda ahí? Yo, si soy poli, entraría... O sea, bueno, a ver, que no puedes ir muy así con una linterna, ¿no? Pero... aquí huele a muerto. Pues igual es porque hay muertos. Sam, ¿te lo has planteado? Saca la pipa, ¿no? Como muera por no tener la pipa fuera. Son las 9 de la noche. Señor. Es el agente Green. Ya. Habrás visto a Merlin, ¿no? No, lo siento. ¿Todo bien? Sí, es que... Dios, ¿no hueles eso? Mi nariz no está operativa. Tuve un encuentro cercano con un bote de gas mostaza cuando estaba en las trincheras. Es más conveniente que inconveniente. Debo averiguar de dónde sale. ¿Cómo huele eso? Horrible. Se viene. ¿Qué será? Yo creo que será algo normal, no será nada raro. ¿Está Merlin? Ah, no, espérate, que se está comiendo el perro. Ah, pues no. ¡Merlin! ¡Ahí estás! No sabíamos dónde te habías metido. ¡Vuelve, chico! ¡Me cago en todo! Me habría gustado que os presentaseis en condiciones. Maldición. Y lo toca, tú. ¿Pero para qué tocas, cabrón? ¿Qué estoy buscando? No puedo girar más para la derecha. ¿Qué busco? ¿Busco algo concreto? ¿Has puesto esto para él? No. Parece que alguien le ha robado el corazón a tu chico. O el estómago. Es imposible. Merlin y yo somos un equipo. ¿Quién se interpondría entre un hombre y su mejor amigo? ¿Qué es eso? ¿Carne de salchicha? Sí. Una salchicha, claramente. De una forma un poco rara esta salchicha, ¿eh? Pero sí, una salchicha. Fíjate en eso. Ese puto perro. Loco, ¿no se sobresaltan? Es en plan normal. ¿Crees que eso es del chico al que busca? No, eso es de adulto, hombre. De adulto. Nah. Era de alguien mayor. Un adolescente. Jesús, María y José. ¿Sabes de alguna otra desaparición en Cedar Hills? Ni idea. ¿Quién sabría algo así? Alguien lo sabe. O sea, estaba todo el cadáver dentro del cubo este. ¿Sabes de alguna otra desaparición? Sí, la tuya. ¡Pum! ¿Qué hay aquí? Examinar. Una fiambrera. ¡Hostias! Ah, ¿estos son los coleccionables? Vale. Mirar. Pero, escúchame. O sea, ¿qué coño? ¿Me he dejado ya uno o qué? Figuras del Monopoly. Pues podría ser, ¿eh? Pues nada. Pa'lante. ¿Qué ha sido ese ruido? Ya sé, ese ruido del perro probablemente quedó para algún lado. Detrás de mí. Ahí podría volver. Ahí podría volver. Vale.
No sé, llevar yo a un tío detrás sería mejor. Yo le diría que si vaya a su puesto. Y en todo caso, yo qué sé, ya le llamo o algo, ¿sabes? O que vaya el delante. Oye, ¿qué es eso? ¿La reja? Sí, ¿para qué sirve? Es para el horno, creo. ¿No lo tienes claro? Allá arriba, está encendido abajo, ¿eh? Trabajo para la acería, no en ella. Encontrar algo con lo que abrir la reja. Vale. Una palanca. Una madera. ¿Puedo subir aquí? Ahí hay tuberías. Ah, mira, palanca. Palanca, para mí. ¡Eh! El ruido de coger un objeto de DVD, ¿tú cogeres? ¡Hostias! Ah, no, de drop. No, de coger, sí, de coger. ¡Hostias! El sonidito, ¿eh? Hay que volver por aquí, no puedo abrir esto. Me raya lo de la caja aquella, tío. Tiene que ser de coleccionables o de algo, ¿vale? Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor me he dejado alguno. Pero me da la intención de estar mirando. No sé, a ver, no lo voy a buscar. No lo voy a encontrar todo, mejor dicho, ¿vale? Seguro, vaya. ¿Esto qué es? Ah, nada, usar objeto. Aparta. Pulsa repetidamente antes de que se acabe el tiempo. Skill checks. Hostias, no sé si voy a ser capaz. Ah, vale, perdón. Pensaba que tenía que darle justo en la línea esa. O sea, pues casi. Tío, será como un skill check, ¿sabes? ¿Se va a meter, en serio? Está bien. Toma esto. Usa la radio del coche y llama a comisaría. ¿A dónde vas? Tío. ¿Estos polis? ¿Crees que el chico está ahí? No lo sé, pero intuyo algo. Y no es nada bueno. Y necesito que cojas esto. Asegúrate de que el sheriff lo recibe. Es que hasta él sabe que se muere, tío. Hasta él lo sabe. Necesito tu ayuda, Tom. Si no, no te lo pediría. No sé si podré estar a la altura, amigo. Considéralo como una llamada a filas. Actúa como un soldado. Puedes hacerlo. A ver si activar los flashbacks era la mejor idea. Yo, sí. Puedo hacerlo. Cuento contigo, Tom Holt. Destino alterado. Tampoco se tuviese opción, ¿no? Pobre Sam, tío, sobre todo porque está cerca del bebé realmente, ¿sabes? Cegada. Debe de referencia. Debe referencia. Objetivo: encontrar la forma de llegar al horno. Mi gorro. Ponte el gorro. Mierda. Ah, no, mejor no te lo pongas. Está un poco sucio. De mierda. Mejor no. Furnace Access. Ahí vamos a quemar metal. Vale. Echamos un vistazo por aquí. Tiene picaporte. Ahí podemos observar. No mucho realmente. ¿Y al otro lado hay algo?
fea ves, ¿no? Hostia, el sitio da muy mal rollo, ¿eh? Fornace Access. Ojo. ¿Un ladrillo? Ah, no, una caja. Caballito, caballito de madera. Sé que significa creer en algo. El camino a través del bosque está despejado. ¿Y qué? ¿No será un... serán como los típicos... las típicas visiones de muerte? El cofre era como el de DVD, ¿no? Vale, o sea, realmente era por aquí. Esto es un puto laberinto. A ver, de momento tampoco es tan complicado el camino, cabrón. Baja, baja. Ah, bueno, aquí en verdad no hay nada, what? O sea, aquí solo se venía a pillar el caballito. Vale. Es que ver la caja aquella ya supongo. Ya me he imaginado que quería decir que había. Ah, ¿sabéis dónde podía estar? Arriba de las escaleras antes. Cuando he llegado a la fábrica antes de ver la comida del perro. Bueno, la comida. La comida del perro. ¿Y esto como para poner aquí una escopeta rollo Resident Evil? Aunque es verdad que se podía hacer aquí de rebobinar para pillar coleccionables, o sea que no creo que haya problema. Vale, ahí para, allí se va por la furna, hacia la furnace por allí. Aquí no tenemos nada, ok. Furnace Access. Tiene que ser esto. Es esto. Ah, vale, lo que veíamos de luz arriba eran como estas antorchas raras. Una foto. Inspeccionar. ¿Puedo hacer zoom? No se lo lleva. Pues llévatelo, ¿no? ¿Quién es? No tengo ni puta idea. Frank Stone. Estas vías así con esos vagones me recuerda un poco a Conscript, de repente. Ah, vale, son las gotas. Mirar, ¿dónde? ¿Esto qué es, tío? Una herramienta tocha, una... algo, ¿eh? Mirar. ¿Qué es eso? Nada preocupante. No son costillas humanas ni nada de eso. Se me revuelve el estómago. Normal. ¿Estuvieras por ahí debajo? No creo, ¿no? Gatear, sí creo, sí. ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! Esto cada vez se vuelve más extraño. ¡Oh! ¡Hillbilly! ¡Qué mono! Dios. Es como... es como un hillbilly aún más deformado, pero pequeñito. Hostias. Dios, tremenda. El maldito hillbilly, ¿eh? Hostia, tío. ¡Qué cookie! Yo quiero uno. ¡Qué agobio, por Dios! Hay que ir por ahí. Hay muchas zonas abiertas, en verdad, ¿eh? ¿Eh? Un trozo de la máscara. Dios. Pero esto es la máscara, ¿no? Vale. Colarse. Para una prueba de habilidad, pulsa espacio cuando el puntero esté dentro del área de éxito. Nah, nah. En este juego no vamos a fallar ni un quick time event, ¿eh? A no ser que haya un trozo de doctor con la locura y no los oigas. Vale. Aquí la puerta. ¿Hay que saltar aquí? No. Y todo esto, tío, es un tremendo desagüe esto, ¿eh? Ah, aquí subimos. Nice.
Subir. Subir es para irte ya de la zona, pero aquí no hay nada más, en verdad. Vamos. Sube. Loco, sube. Venga. Ah, perdón. Pensaba que implicaba cutscene, vale, sí. Soy el bebé, tío. ¿Esa es la cuna? Rampa, escalera. La rampa tiene más luz. Haré rampa. Sinceramente no creo que tenga ningún tipo de influencia. O sea, va a morir 100%. 100%. O sea, este digo. El otro será Frank Stone, vete a saber. Bueno, Frank Stone ya salía. Eso me lo ha tirado. No, eso se ha caído random. Bueno. Me va a tirar abajo, ¿verdad? Hostia. Pinta mal. Usa ratón para apuntar. Pulsa sobre el objetivo, arriba. Vale. De nuevo con poquísima sensibilidad esto. Nah, es que aunque lo hagas bien, aquí vas a morir, tío. Será una, esto será una cinta ya, pero es una grabadora o algo. Gancho referencia. Tiene liberación. Destino alterado, ha salido de la tubería. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué tirar al bebé abajo? ¿Por qué? ¿Esta que es la Agustina? Tío, ¿la Agustina esta? ¿Pero por qué va a rastras si le ha dado clavo en el hombro? ¿Por qué va tan lento? Nice. Ha salvado al niño, nice. Se va a incendiar la cuna, tío, es que... Wow. Ah, vale, digo, ¿qué está pasando? Dulce sueño, sabandija. Y se desmaya. O sea, ni muere Sam, ni muere el niño. ¡Ojo, el ente! Estaba bajando ya a llevárselo, ¿eh? Sam le ha parado los pies a Frank Stone.
Y ahora aquí, gente, la próxima seguiremos próximo día más, pero recordad que ya tenéis el segundo vídeo en el canal secundario. Dejad un buen like antes de iros, que si estáis aquí, quiere decir que os ha gustado. Y nada, disfrutad del segundo vídeo.